¿Qué hubole? ¿Cómo estamos? Bienvenidos amigos a otro nuevo video más de su canal ProSB. Ahorita estamos aquí, amigos, trabajando. Ahorita estamos doblando lo que es la milpita, ¿verdad? Ya que ya dio los frutos, ya pasó la cosecha del elote, de los tamalitos, de las riguas y del elote loco, ¿verdad? Ahorita nuestro compañero Omar nos va a enseñar a cómo se dobla la milpa y que lo pican las avispas. Aquí tenemos a nuestro compañero César, ahorita está echando su cafezazo allá, está descansando. Y aquí tenemos a nuestro compañero también José, ¿verdad? José Mendoza, José Martínez. Bien amigos, aquí anda nuestro compañero César, ¿verdad? Ya terminó de echarse lo que es el desayuno. Ya me eché el desayuno y como dicen, pancita llena, corazón contento. No, y dicen también que la comida en el camino baja, trabajando, pues no hay que esperar que baje, sino que hay que andar uno trabajando, que ahí va a ir bajando poquito a poquito la comida. Así es. Y ahorita los vamos a echar aquí la lección con mi compañero José. Ahorita andamos enseñándoles a los que no pueden doblar, ¿verdad? Pueden observar cómo es que se dobla lo que es la milpa en el campo. Miren, son rápidos, pero no son chambones. Rápido, pero no me vayan dejando banderas. Y apártenme un poquitito más lo que es la... No, mire cómo está apartado. No, hombre, miren. Mire, y aquí, ¿cómo, a dónde voy a tirar este otro surquito? Es que lo que pasa es que usted mucho quiere avanzar, mire. No. La calle estaba buena. Y mire dónde le vino a echar más todavía, mire. No, hombre, sí. Anchas están las calles. Lo que pasa es que ahora fue buena lo que es la cosecha, ¿verdad? Pero aquí hay dos técnicos. Han dado... De aquí para acá venía, así para acá, de allá para acá me lo voy a traer a la vista. Dele. El rancho en cochinero. Pelate del cantón que ese ya lo torcieron. También pues, ya se nos estaba arruinando ya. Hongo, el hongo se propone cubense perteneciente a la familia posporaciana. El hongo, el que le da el pepino. La viruela del mono, que le dicen que le cae. El hongo suspropano cubense perteneciente a la familia corporación. Miren amigos, aquí llevamos una nueva técnica. Miren amigos, si quieren buscarlos a ellos, pero los pueden buscar ahí. Igual yo también, pero ahorita ando grabando, amigos. Somos expertos en doblar milpa. Dijo que da para acá, la traíamos dobladita y de aquí para allá, el otro lado, Para los amigos suscriptores, amigos que están viéndonos, ¿verdad? Que están en el extranjero, que se recuerdan. Tienen tiempo de estar allá, ya no se recuerdan, ya tal vez quieren andar doblando, o si se recuerdan, pues tal vez extrañan esto. Esto es lo que se hace aquí en el campo. Es el trabajo del agricultor, el que hace todo y no gana mucho, ¿verdad? Porque a uno de agricultor le dan en la nuca, por decirlo así, ¿verdad? A veces no pagan bien lo que es el trabajo, el producto también, ¿verdad? Aquí nuestro compañero José ya se nos cae. Nuestro compañero Omar ahorita anda en el otro lado. Ya lo vamos a enfocar a él también para que lo puedan ver.
Buenas mazorcas. Pues miren, aquí en las orillas, pues toca uno venirse para adelante y doblarlas para allá para que no se vea feo. Hay una parrita de loro, de chilipoca. Ahí la vamos a dejar, tal vez hecha una chilipoquita. A los que les gusta la chilipoca. Miren, aquí está una bandera, la bandera del Salvador. Bueno, hemos terminado un poquito. Todavía nos falta, miren, ¿de dónde venimos? Nos falta todo eso ahí para allá, amigos. Todavía nos falta como más de media manzana, venimos desde allá. Como más de media nos hace falta. Si nos quieren venir a ayudar, esa ayuda es bienvenida, amigo. Gracias a Dios, los circos más largos ya los hicimos. Y ahorita vamos a pelear con los más cortos. Así es. Igual, amigo, yo aquí ando mi kuma. Andamos con todos los poderes. Ok, vámonos para allá, están aquellos. Déjelo, después vamos a venir ahí. Ay, me picó una avispa. O termine de hacer eso de este para allá. Vamos a seguir. Me vino a picar una avispa. No creo. Bien. Por ahí estar el panalito. Está bueno. Te voy a ver recondenado. Todo panal que vea de aquí para allá, voy a recordar mi infancia que lo botaba. Hoy después me daba lástima. Pero hoy lo voy a empezar a botar. Mire. Qué gran mazorca. Mírame. No, pero ahora sí ha echado buena. Gracias a Dios ha sido bueno en invierno. Así es. Voy a chilillar a José ahorita yo. Vaya, dejen eso así, y terminen. Vámonos para el otro lado. Vamos allá. Vamos a ir a enfocar a nuestro compañero Omar allá a ver qué anda haciendo. Sí. Bien, amigo, hemos llegado a donde anda nuestro compañero Omar. Ahorita él anda doblando también. Pero anda bien chivado. Anda bien cubierto. Pero mire. Lo van a ver los suscriptores, mire. Ey. Mire. Aquí andamos doblando las mil pitas. ¿Papel, duele? No tanto. Ya, una hora más y se pone más fuerte. Vaya, no aguanto ya. Para que lo vean, él es Omar. Anda bien enchivado para no rayarse la cara con lo que es la... Ay, mire que es el like de vuelta. Recuerda que el día que venimos al cartelato de nada. El perrito fiel, sí, allá anda. ¿Firulay más? Estamos. ¿Cómo se llama? Rocky. ¿Rocky más? ¿Rocky se llama? Sí. ¡Rocky! 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 Bien, ¡Rocky! 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 ¿Dónde está Rocky? ¡Rocky! ¡No es bravo! Nombre de Rocky, ¿dónde está Rocky? ¿Dónde está? Pueden observar, amigos, cómo está todo lo que es la milpita, las mazorcas que han echado. Miren, gracias a Dios, ha sido bueno lo que es el invierno. Hay buenas cosechas. Gracias al Creador. Y así se vive ahorita en estos momentos la dobla aquí en el caserío Las Cureñas. Ahorita nos falta todavía. Y ahí está nuestro compañero Omar que va con todo. Y pues, amigos, esperamos que les haya gustado este pequeño recorrido. Y nos sigan apoyando, ¿verdad? Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.